Echa para la realeza. Hoy celebro esta Navidad. Esta es la mejor fiesta que he tenido en tiempo. ¡Papá, papá! Muchacho, ¿qué tú quieres? ¿Me puedes comprar unos zapatitos que no tengo para Navidad? ¿Pero qué tú te crees? ¿Que yo soy rico? Vete a casa, vete a limpiar el cuarto. Bastante regado lo tienes. Ok, papá. Papito, no, ya llegó la Navidad. Yo quiero que me compres zapatitos. Sí, papito. O si no, ya no tomes y no trates mal a mi mamita. Recuerdo tu carita, también tu vocecita. Cuando me dijiste, papi, ya no vuelvas a tomar. Otra cosa me dijiste, ya no tengo zapatitos. Cómprame los papacitos, ya llegó la Navidad. Yo siendo un borracho y por el vicio maldito derroché todo el dinero y otra vez volví a tomar. Oh, mi lindo pequeñito, me porté como un cobarde. Zapatitos me pediste y yo no te quise comprar. Y hoy me dicen en el barrio que pidiendo zapatitos una tarde tú moriste. En aquella vecindad. Nunca te hice un cariño, nunca te tomé en mis brazos. ¿Cómo pude ser tan bajo? ¿Cómo pude ser tan cruel? Mas ya no seré un borracho, cuidaré a tus hermanitos. Amaré mucho a tu mami y mi cruz yo llevaré. Y la historia de mi vida llevaré por donde vayan, aunque sea como un emblema de tristeza, de dolor. Y si ven que voy llorando y preguntan qué me pasa, les diré que fue la causa de aquel maldito licor. A las vidas que han pasado, quiero decirles que Dios les ama. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, y esto lo saben ustedes, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Otra vida más, denle un aplauso al Señor, otra vida más. Eso quiere decir que desde hoy en adelante usted no tiene que preocuparse por nada de lo que pasó ahorita. Diga conmigo, ahorita. Wow, eso es más rápido que ayer. Porque cuando Cristo llega a la vida del hombre, del ser humano,
todo cambia. Y qué lindo que Él lo hace. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Lo más lindo es que en un día como esta época, que Jesucristo haya entrado en su corazón, esto es una victoria. Yo les voy a decir que son ustedes un tesoro incalculable. Wow, si antes valían, ahora valen más. ¿Sabe por qué? Porque ahora nadie le puede hacer frente. Porque son ustedes gente. Me ha abierto el corazón para tener al más grande, al más yo, mira, el gran yo soy, el rey de reyes y señor de señores en su corazón. Ahora, todos los que están allá que son salvos, que tienen la seguridad, levanten esa mano para acá hacia ellos. Y los que están aquí van a repetir conmigo. Con sus ojitos cerrados y van a decir: Señor, dígalo a los que están acá: Señor, te acepto en este día especial como mi único y exclusivo Salvador. Borra mis rebeliones, borra mis pecados. No me hagas acordarme de lo de ayer. Limpia mi mente y mi corazón. Te acepto públicamente en mi corazón. Voy a dejarme conducir por tu palabra, no la palabra de hombre, sino la palabra tuya. He caído en las manos tuyas, que tiene misericordia, que me entiende, que nadie más me entiende. He caído en tus manos, porque en tus manos estoy seguro. Tú eres misericordioso, el hombre no tiene misericordia. Diga conmigo: el hombre señala, pero tú me amas. El hombre se acuerda de mi pasado, pero tú no te acuerdas. Por eso me entrego ahora en tus manos. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador personal. Todos esos ministros de Dios bajan, una hermana, un hermano abrazo, un hermano le ministra una palabra poderosa, una hermana le ministra, una hermana en este lugar, baje y vamos a recibir, hermanos y hermanas, señoras y señores en este lugar, a la nueva familia que ha venido, a la nueva familia de Jesucristo. Den un aplauso fuerte. Pasen por acá, todos ustedes. Véngase, pasen por acá. Tengo un hermano, en el nombre de Jesús. Venga, en el nombre de Jesús.